Hello, soy Annie Martínez y hoy te traigo un duro de ser más. En esta ocasión vamos a hablar de Daniela Luján. Aquí te voy a contar un resumen de todo lo que ha vivido, qué es lo que está haciendo ahora y ya sin más, empecemos. Lo duro de ser Daniela Luján, la actriz y cantante que todo el tiempo la han comparado con Belinda y hasta ha sido víctima de ataques y burlas por eso. Esos ataques han sido tan fuertes que incluso le ha generado falta de confianza, problemas de autoestima y trastornos mentales. ¿Cuál es su historia? Esto es lo duro de ser Daniela Luján. Daniela Barrios Rodríguez, mejor conocida como Daniela Luján, nació el 5 de abril de 1988 en la Ciudad de México. Desde muy pequeña le llamó la atención todo el mundo artístico. Le gustaba recitar poesía frente a las personas, hacía obras de teatro y los presentaba frente a su familia, y le encantaba que le tomaran fotos. O sea, desde chiquita ella ya sabía lo que se quería dedicar. Sin embargo, como los papás de Daniela no tenían nada que ver con el medio del espectáculo, pues nunca pensaron que su hija se pudiera dedicar a eso. Además, ni les gustaba porque veían todos los chismes que sacaban los programas de televisión o en revistas de otros artistas y decían, no queremos eso para nuestra hija. Pero como una tía de Dani vio que a ella de verdad le gustaba todo lo artístico, un día llegó con sus papás y les dijo que iba a haber un casting de un programa infantil llamado Plaza Sésamo, que era muy famoso, por cierto. Dani obvio moría de ganas de ir y aunque le costó muchísimo convencer a sus papás después de tanto insistir e insistir, al final lo logró y la terminaron llevando a la audición. Dani les encantó a todos y la seleccionaron. Y fue así que con apenas 5 años comenzó con su carrera en la televisión. Los que vieron alguna vez Plaza Sésamo tal vez no la recuerden porque ella empezó siendo una niña extra y poco a poco fue ganando estelaridad. Un día cuando estaban en la televisora, ella y su mamá se dirigían a la oficina de Rocío Campo, quien era la productora de Plaza Sésamo en ese entonces. Cuando caminaban, Daniela se percató que en otra oficina habían muchas niñas. Eso le llamó la atención, soltó a su mamá y se fue corriendo a preguntar qué hacían esas niñas ahí. Ahí le dijeron que era el casting para una telenovela y ella, sin pensarlo dos veces, preguntó si ella también podía hacer el casting. Le dijeron que sí, ella lo hizo y por meses estuvo pasando por varios filtros. Hasta que por fin consiguió su primer protagónico llamado Luz Clarita. ¿Estamos de acuerdo que apenas iba a cumplir 7 años y ya iba a protagonizar una novela? ¡Wow! Ella cuenta que al principio como que la empresa no confiaba mucho en ese proyecto, pero terminó siendo todo un éxito. Fue tanto que Luz Clarita fue la novela pionera de la tan famosa barra infantil de Televisa Niños. Estoy segura que muchos de aquí habrán escuchado de esta novela y otros, tal vez por su edad, nunca la hayan visto. Ahora bien, aunque Daniela estaba viviendo un momento de ensueño, también comenzó a vivir el lado negativo de la fama. Y esto era porque a pesar de que estaba haciendo telenovelas, sus papás todavía la obligaban a ir a la escuela. Y pues ha confesado que sus compañeros se burlaban de ella, la atacaban, le hacían bullying y hasta la ignoraban. Sin embargo, eso no detuvo a Daniela, ya que al terminar la novela realizó una gira por diferentes partes del mundo. También hizo una película y hasta grabó un disco en Puerto Rico. Daniela Luján ya tenía 11 años cuando le hablaron para protagonizar el proyecto que le cambiaría la vida, El Diario de Daniela. Una de las telenovelas infantiles más exitosas de todos los tiempos. A esta telenovela le fue tan bien que el final se realizó en el estadio más importante de México, el Estadio Azteca. Y más de 100,000 personas asistieron ese día. Dani cuenta que gracias a lo que ganaba con El Diario de Daniela y la gira que hizo, pudo regalarle una casa a sus papás. Y era una niña, no manches. En los años siguientes realizó otros proyectos como la grabación de un nuevo disco, siguió haciendo teatro y participó en la telenovela Primer Amor a 1,000 por hora. Ahora, el siguiente proyecto de Daniela se convertiría en uno de los proyectos más polémicos y controversiales de la televisión mexicana. Cómplices al rescate. Cómplices. Pero para entender bien lo que pasó, hay que retroceder unos años atrás cuando Dani aún estaba grabando El Diario de Daniela. En ese tiempo, ella le dijo a Rocío Campo, quien era la productora ejecutiva de la novela, que por qué no hacían una telenovela que se tratara de unas gemelas que una era buena y la otra era mala. Rosy le dijo que le encantaba la idea y que si se hacía la telenovela, ella sería la protagonista. Pasaron los años y un día Daniela se enteró que Rosy estaba preparando una novela que se trataba de unas gemelas. Dani, basándose en lo que Rosy le había dicho años atrás, creyó profundamente que sería la protagonista de esa novela. Así que ya se imaginarán, se emocionó muchísimo. Sin embargo, un día Dani llegó de la escuela y se enteró de algo muy triste. Un programa de chismes anunciaba que la novela de Rocío Campo saldría al aire, pero que la protagonista sería Belinda.
Eso le dolió muchísimo, pero no le quedó de otra que resignarse. El tiempo pasó, Cómplices al rescate se estrenó y fue todo un súper éxito. La novela le gustó tanto a la gente que tuvo que alargarse, o sea, harían más capítulos de lo planeado. Y es entonces que cuenta la leyenda que Belinda ya no podría finalizar la novela porque tenía una gira por empezar. Y como la producción necesitaba urgentemente de una nueva protagonista, decidieron llamarla Daniela para preguntarle si quería ocupar el lugar de Belinda. Ella no lo pensó ni dos veces e inmediatamente dijo que sí, pues al final de cuentas era la novela que siempre había querido hacer y no sabía las consecuencias que le esperaban. Y fue así que de la nada, Silvana y Mariana cambiaron de rostro. No sé cuántos de aquí recuerdan ese momento en el que un día estaban ahí acostados viendo la televisión, estaba Belinda en pantalla y de repente al día siguiente vuelves a prender la televisión y... ¿y Belinda? Hasta la fecha muchos dicen que no olvidan ese día, que fue uno de sus primeros traumas y hasta siguen haciendo memes al respecto. Y es que si desde un principio la hubieran puesto, no hubiera pasado nada de todo esto porque no se iban a imaginar que Belinda iba a ser Mariana y Silvana, así que pues se hubieran ahorrado mucho. Pero bueno, el punto es que fue muy duro para Daniela porque apenas llevaba una semana grabando la telenovela y ya se iban a ir de gira por Zacatecas. Y ella estaba súper nerviosa porque no sabía cómo iba a reaccionar la gente. Y con justa razón. Yo igual me hubiera puesto nerviosa. Ella no sabía si la iban a buchear, le iban a decir cosas de que ella no es Mariana y Silvana. Pensaba quizá que le iban a decir cosas feas. Pero al final la gente la recibió muy bien y con carteles de bienvenida y mensajes de amor. Después de Cómplices, la mamá de Daniela decidió que era momento que su hija se despegara un poco de la televisión y pues era mejor que se dedicara a sus estudios. A Daniela no le gustó porque ya estaba acostumbrada al ritmo de vida que tenía, pero bueno, terminó adaptándose. Para ese momento Daniela ya tenía entre unos 13 o 14 años. Habían pasado casi 5 años y después de que Dani se había mantenido en un perfil bajo, regresó a la pantalla chica en el programa Una Familia de 10. Que de hecho hasta la fecha interpreta al personaje de Gabriela. En ese tiempo Dani ya tenía 19 años y de hecho ha confesado que se moría de los nervios porque nunca había hecho comedia, pero aún así lo hizo y se terminó enamorando del proyecto. Y sí, también conquistó a la audiencia. A pesar de que a Dani le empezó a ir muy bien en el programa, también comenzó a entrar en un cuadro de depresión. Se sentía muy desmotivada. No tenía ganas de hacer las cosas, no disfrutaba su trabajo y lo que al principio le llenaba ahora lo sentía como una carga. Incluso ha confesado que en algún momento pensó en ya no seguir viviendo. Afortunadamente comenzó a ir a terapia y con ayuda psiquiátrica logró salir adelante y ver las cosas desde una perspectiva más positiva. Dani ha dicho que mientras estaba en todo ese proceso, llegó a su vida uno de los proyectos más importantes de su vida y que de hecho también la impulsaron en un mundo completamente diferente, el mundo del internet, con su podcast Envinadas. ¿Pero cómo surgió este proyecto? Pues resulta que un día Mariana Botas le dijo que ya estaba harta de esperar que la tengan que llamar para trabajar y que estaría buenísimo que ellas pudieran producir algo y ser más independientes. Entonces llamaron a Jessica Segura y entre las tres crearon su podcast, que hasta la fecha sigue siendo uno de los más exitosos y se ha visto el cambiazo desde cómo empezaron hasta las temporadas a las que han llegado. Y eso es de aplaudir. Cabe recalcar que las tres se conocieron en Una Familia de 10, que mientras estaban en el programa formaron una gran amistad. Y además se ve reflejado en cada episodio. Se ven ellas libres tomando su vinito y platicando muy a gusto. Y ahora hasta con invitadas. Se podría decir que Daniela ahora está pasando por una de las mejores etapas de su vida. Está haciendo televisión, redes, está felizmente enamorada y además lidera una de las giras más exitosas de la actualidad, Los 2000 por siempre. Este proyecto ha reunido a varias estrellas infantiles que protagonizaron las novelas más populares entre los años 90 y principios de los 2000. Y cabe recalcar que al principio Daniela no quiso participar en la gira porque cantar le generaba mucha ansiedad y estrés, pero al final lograron convencerla y ahora está muy feliz disfrutando cada concierto y triunfando. Después de todo lo que ha pasado, depresión, burlas y ataques que ha tenido en redes sociales, porque imagínense esto, entrar normal a ver tu Facebook, a ver Twitter, Instagram o tu red social favorita y que esté tu imagen ahí diciendo que eres fea o te están comparando con alguien más solo por cumplir tus sueños, ha de ser algo horrible, algo triste y algo traumático también. Nada bonito que comparen a las personas y mucho menos cuando no saben su historia. Imagínense ahora el otro lado de la moneda cuando ella dio la idea, cuando ella ya se veía protagonizando una novela y que de repente sea alguien más que esté trabajando en ese proyecto, todavía así aguantarse. Cuando te llega la oportunidad, la aceptas porque es tu sueño y de repente viene la gente y te ataca a ti, ha de ser algo muy horrible.
muy horrible. Pero bueno, qué bueno que la gente ahora la está valorando. Quizá muchos aún no olvidan aquel cambio de la novela de Cómplices al Rescate, pero también hay otros que le dan el valor que realmente merece. Sí, está en el lugar que le pertenece porque bien lo ha trabajado la mujer. ¿Qué opinan ustedes acerca de ella? Les recuerdo que no se pueden ir sin antes darle manita arriba, suscribirse, activar la campanita para que no se pierda ninguno de mis videos, seguirme en todas mis redes sociales, también en mi canal de WhatsApp donde te estoy platicando y chismeando todo. Y si quieres que hable de alguna otra personalidad, me lo puedes dejar en los comentarios. Te estaré leyendo. Soy Ani Martínez. Bye, bye. Pero.